La palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Compañeras, compañeros. En esta tribuna, a diferencia de otras épocas, las mayorías hablan con la verdad. En México, la corrupción rigió en el viejo régimen. Permitió el enriquecimiento ilícito y desmedido de gobernantes. Otorgó impunidad frente a hechos gravísimos y lastimó la confianza ciudadana en sus instituciones. Un hecho grave que, como lo hemos referido en otras ocasiones, ha colocado a nuestro país en los peores lugares en las evaluaciones internacionales sobre corrupción. Y la percepción ciudadana sobre los gobiernos del pasado quedó clara el pasado 1 de julio, porque no se trató de una simple victoria de nuestra coalición, sino de un cambio de régimen y de la instauración de un gobierno honesto. El presidente López Obrador se ha caracterizado por su calidad democrática y por su vocación con la apertura, principios que no encuentran sintonía con la opacidad del presupuesto. Antes, muchos diputados estaban acostumbrados a hacer negocio con el dinero de la gente, y en el gobierno había discrecionalidad para favorecer intereses privados con las contribuciones del pueblo. Eso ya está en el pasado. Pero nuestra responsabilidad como poder legislativo es cumplirle a la gente un anhelo de que la integridad y la honestidad caractericen a quienes tienen la responsabilidad de conducir los gobiernos de la nación. La ciudadanía emitió una sentencia inapelable en la que la corrupción ya no será permitida en el presente ni en el futuro. Y el Partido del Trabajo celebra el consenso ciudadano. Acompañaremos el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales porque contribuye sustantivamente a fortalecer la rendición de cuentas en nuestro país. La regla será que cada peso ejercido podrá ser auditado. Eliminaremos un obstáculo que impedía al ciudadano conocer en qué se usa, en qué se gasta, cada peso en manos del gobierno. Y también cambiamos las reglas para esta Cámara de Diputadas y Diputados, cuya facultad de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación deberá entenderse únicamente desde la transparencia y el acceso a la información pública. México cuenta con uno de los sistemas legislativos más robustos en la materia, pero existen normas que deben ser actualizadas para alcanzar una plena apertura gubernamental. Confiamos que la tradición perversa del pasado, instaurada por quienes hoy son oposición, quedará eliminada en cada una de las reformas que hemos aprobado. La ley de hoy destaca en esta lucha legislativa. Adiós a las partidas secretas, adiós a la corrupción, adiós a los gobiernos deshonestos. Seguiremos siendo pioneras y pioneros del buen gobierno. La coalición que hemos construido está logrando su objetivo: aprobar las modificaciones necesarias que en el pasado se pensaron imposibles y que hoy caminan a ritmos acelerados. Le estamos cumpliendo al pueblo de México y no dejaremos de hacerlo. Es nuestro compromiso. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la